Magepe Mguktekich Yamats Timhayep Agadok Kotkadokanyak Koyam Naishnaviotam Mocha de Navim de Kopnan Koyamits de Mindamatsta Koyamits de Mindamota Ediam Namyatsama Yam Jadunama Haof Haayuk Diva Han opnok de sjuk med dagen De var opnok de sjuk om morgenen. Du som gick tillräckligt. Jam. Han är vinn med det kodunk. De vill jag inte på. Måtta av det inte. Måtta av när vinn i den. Jam tredun. Jam tamit. Ha. Op ajuk. Ha op vinn morgen. Du som jag vinn tillräckligt. Du ska jag inte gå ut. Dudes, tamiatstich, hanun kanenokoma, shamikishmba, pachets mguktekich, yamavinkaha, ha agadal kanyak, koyamits de mindematsta. Muy buenos días, hermanas y hermanos presentes en este importante acto. Quiero en primer término, agradecer la generosa invitación que nos ha hecho el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza nuestra compañera, la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de esta maravillosa Ciudad de México. También quiero agradecer a nuestra hermana Larisa Ortiz Quintero, quien es la secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México. Muchas gracias, Larisa, por invitarnos, por congregarnos en este importante acto y por hacernos partícipes de este día. También quiero agradecer la presencia de mi hermana Chinanteca, la diputada Irma Juan Carlos, quien preside la Comisión de Pueblos Indígenas en la Honorable Cámara de Diputados. Y también a las y los servidoras y servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México, que tanto hacen por enaltecer nuestras culturas y nuestras lenguas en esta ciudad capital. Qué alegría nos da este anuncio que acaba de hacer nuestro secretario Alfonso, de que hoy tenemos este privilegio de ver este mosaico, este arco iris de nuestras lenguas y nuestras culturas en el metro, el principal sistema de transporte público que hay en esta ciudad. Muchas gracias, secretario Alfonso, por hacernos partícipes de esta importante noticia. Y también agradezco la presencia de la representación de la UNESCO. Como ustedes saben, el Día Internacional de la Lengua Materna es un día que se celebra en todo el mundo y se conmemora justamente esta riqueza lingüística que hay en todo el mundo, en donde hace una presencia viva y significativa muy importante de nuestras lenguas indígenas. Y por eso qué gusto nos da que hoy estemos aquí, justo en el Zócalo de la Ciudad de México, en el corazón de México, Tenochtitlan, donde palpitan las 68 lenguas indígenas que hay a lo largo y ancho del territorio nacional. Qué bien que hoy nos congregamos en esta muestra lingüística que habrá de acontecer en los próximos días, organizado por el gobierno de la Ciudad de México y en el que sin duda se suma el gobierno de la República que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador,
presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Para nosotros es importante manifestar que el gobierno de la Cuarta Transformación honra y dignifica a sus pueblos y comunidades indígenas. El señor presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha encargado generar una nueva política de Estado en el que estén en el centro nuestros pueblos y comunidades indígenas. Y esto es así porque en esta cuarta transformación nacional queremos dejar en claro que es necesario dejar atrás la vieja política integracionista, la vieja política asimilacionista, aquella vieja política que tuvo como propósito construir la nación sobre la base de una sola cultura, de una sola lengua, que tuvo como consecuencia lamentable el exterminio de nuestras culturas y de nuestras lenguas indígenas. El sueño de un Estado monocultural, monoétnico, es algo que hoy queremos dejar atrás. Queremos cerrar este lamentable y triste capítulo de nuestra historia nacional. Y queremos inaugurar la construcción de una nación, de un Estado mexicano, en el que la principal característica sea su diversidad étnica, cultural y lingüística. Que México sea una nación de pueblos, que México sea una nación de diversas culturas y de diversas lenguas. Y por eso, hoy, en el Día Internacional de la Lengua Materna, tiene un significado importante que estemos aquí y que, como ha sido anunciado, se esté realizando a lo largo y ancho del territorio nacional un conjunto de actividades para tener presente la importancia de nuestras lenguas indígenas. Y desde luego, el gobierno que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador se suma a esta importante iniciativa. Y una muestra de ello es la iniciativa de reforma constitucional en materia educativa que ha sido presentado en el mes de diciembre del año pasado al Honorable Congreso de la Unión, y en donde uno de los puntos esenciales de esta nueva reforma educativa es el reconocimiento de nuestras lenguas indígenas y que nuestras lenguas indígenas estén presentes en el nuevo modelo educativo nacional, que estén presentes en el aula, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que aquí en la Ciudad de México se vuelva a hablar el náhuatl, que en todo nuestro país se vuelvan a hablar, a enseñar, a aprender las lenguas indígenas, las 68 lenguas indígenas que hay a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta es pues una muestra muy importante de la voluntad política del presidente López Obrador por colocar a nuestros pueblos y a nuestras comunidades indígenas en el centro de la agenda nacional. Esperemos que pronto esta nueva reforma educativa sea aprobada y que en efecto pronto tengamos un nuevo modelo educativo nacional en el que se refleje la naturaleza multicultural, multiétnica, plurilingüística de la nación mexicana. Este es el sueño que tenemos desde nuestros pueblos y desde nuestras comunidades. Y por eso, con mucha alegría, con mucha alegría y mucha devoción, hoy venimos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México a sumarnos a esta importante iniciativa de la muestra lingüística que estaremos viendo en el transcurso de estos días bajo la iniciativa
bajo el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y por eso agradezco enormemente que nos hayan invitado, que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas sea también partícipe en esta gran festividad. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por asistir a este encuentro y esperemos que todos podamos disfrutar de esta muestra lingüística que hoy estamos iniciando. Dios cojuidep guktekech.